He venido a ver cómo está avanzando esta vacunatón que empezamos este fin de semana. La meta es 200.000 vacunados en estas 36 horas, desde las 7 de la mañana de ayer hasta las 7 de la noche de hoy. Ya pasamos los 140, así que por favor apúrense todos los que falta para llegar a los 60.000 extra que necesitamos para cumplir con la meta. Ya sabemos que la vacuna es el escudo más seguro, que todas las vacunas protegen contra el COVID. Y por favor, insistan, sobre todo aquellas personas que ya se pusieron una dosis, que vengan por la segunda dosis. La segunda dosis de la vacuna, cualquiera que sea, es la que da una protección altísima contra la infección, contra la enfermedad y tener que ir a un hospital y, por supuesto, contra el fallecimiento, contra el peligro de muerte. No olviden eso, por favor, vengan a vacunarse. Todas las personas que ya están en la lista, ustedes la pueden ver en Pongo el Hombro, y de esta manera podremos protegernos. Y ojalá, señor ministro, que va a estar por acá, el señor ministro, el señor alcalde de Lima, que generosamente con el CISOL ha ayudado con este vacunatorio, de la misma manera que también estamos, además del trabajo propio del Ministerio de Salud, además del trabajo de salud, además del trabajo que vienen haciendo las brigadas de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, también contamos con el apoyo de la empresa privada. Y en este sentido damos gracias a Santa Mina y damos gracias también a Southern Peru Copper Corporation, que nos han estado ayudando a acelerar el proceso de vacunación. Ya contamos con más de 68 millones de dosis comprometidas de acá a fin de año y queremos seguir aumentando el ritmo. Si bien depende de en qué momento preciso nos entregan las vacunas los proveedores, lo que estamos haciendo es montar todo el sistema para demostrar que se puede vacunar bien y rápido y dejar todo listo para el próximo gobierno. Muchas gracias, señores. Aquí lo dejo al ministro, al señor director delegado, Vergara, que han venido colaborando con nosotros junto con la Municipalidad de Lima y el CISOL en este vacunatorio del Parque de la Exposición. Hasta la próxima.